Hi, this is Cecilia. Welcome to my channel, Diseños en Papel. Today I want to share with you this lovely mini album. Well, it's a photo album that I made for my lovely Maddie. She is our pet. Well, she's more than a pet in our house. And of course, she deserves a beautiful album for store all the lovely memories that we have with Maddie. So I made this, of course, with the gorgeous paper collection Well Groomed by Graphic 45. And as you can see, I cover all the edges with the black washi tape. And I use for this project the Patterns and Solids, the 12x12 paper pad, the 8x8 paper pad. The 12x12 includes the stickers, but also I use some of the chipboards, of course, the die cut assortments. Okay, this album, mini album or photo album, holds around 40 pictures like this size easily. And of course, I can room some of the 4x6 inside also. I will walk through all the album, but I want to show you how gorgeous is this. I have a small spine here, and this is the back, and I have already another of Maddie's picture on the back. And my tutorial is already available in the Etsy store, and I want to explain you a little bit how it works. I try the best that I can to speak English and Spanish simultaneously all around video that you are going to get in a PDF. You will get a PDF in Spanish because each one of the PDFs include my recommendations to make this album and material list, of course, this measurements and the links to the videos in my YouTube channel. So the other PDF is in Spanish, okay? But the video tutorial is only in both languages, okay? There is not one in English and one in Spanish. It's the same, trying to be that you can understand all the process. And now, another thing important to me to mention, it's that when I like to make this kind of shape, different shapes, because I think the albums, they are not only to keep our most loved memories, but they can be also a beautiful piece of decoration in our house. That's why I like to do, if you already know me, you know that I like to make different shapes in my albums. So I don't have a Cricut or Silhouette or one of those machines that you can, that not you, the machine cuts for you. I only cut with my cutting board or with my knife. So it's important for you to know that I will teach you how to make your own templates for this kind of shapes, okay? Now I will explain in Spanish. Bueno, bienvenidos a mi canal. Ya me conocen, para quienes no me conocen, mi nombre es Cecilia y esto es Diseños en Papel. Ahora les voy a presentar este mini álbum o foto álbum que hice para mi muy querida Maddie. Esta es nuestra mascota en casa. Ella es más que una mascota para nosotros. Es parte de nuestra familia y por supuesto que se merecía su álbum porque tenemos muchísimas fotografías de ella que queremos guardar como un pequeño tesoro porque nos ha dado tantas alegrías que bueno, lo merece y lo queremos hacer. Así es que, en cuanto vi esta colección que me mandó Graphic 45, Well Groomed, dije, esto es prioridad y aquí está ya el álbum. Utilicé el paquete de patrones y sólidos, el paquete de 12x12 que incluye stickers. Utilicé el paquete de 8x8, de los papeles 8x8, la hoja de chipboards y el paquete que trae los die cut assortments que son perfectos para decoración. Utilicé, como ven, el washi tape negro porque tiene un brillo precioso para
cubrir todos los bordes como pueden ver. Esta es la parte del frente. Este es el techo de la casa. Tenemos dos espinas, una más ancha que la otra. Y por supuesto su parte de atrás, que ya tiene otra fotografía de mi Madi aquí. Ahora bien, vamos a ver, este álbum nos sirve para almacenar un poco más de 40 fotografías pequeñas, algunas en tamaño 4x6 también, pero básicamente van a ser fotografías pues como de 3x4 más o menos es esta medida. Y una cosa importante que les quiero mencionar para si están ustedes interesados es cómo funcionan mis tutoriales. Yo los hago los videos en inglés y en español simultáneamente. Es decir, que ustedes cuando compran el tutorial reciben un zip que hay que abrir y va a incluir dos PDFs. Uno está en inglés y el otro en español. Ahora, ¿qué incluyen esos PDF? Incluyen lo mismo, solo que uno está escrito en inglés y el otro en español. Incluyen mis recomendaciones para elaborar el proyecto, la lista de materiales, así como también la lista con todas las medidas, cómo vamos a hacer patrones, etcétera. Todo eso va incluido también. Y por supuesto, otra carpeta con los links para ver los videos en mi canal de YouTube. Sin embargo, los videos es el mismo video para ambos idiomas, porque están hablados simultáneamente en inglés y en español. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar a ver el álbum. Usé, como pueden ver, muchas cositas bonitas para decorarlo. Y bueno, en la tapa, que es nuestro cierre, está decorada. Y por supuesto que aquí también podríamos poner fotografías. This is the roof and you can see here, it's all matte in the inside and we can easily add another pictures in here, in this space, because we have available this space. So, let me show you the inside. Of course, she is already on the cover. Por supuesto que aquí está mi Madi en la portada. And when we open, we have, this is a threefold kind of album, you can see. So, let's start with this side. This opens in this way, and we have room here to place these two pictures. Of course, another thing that I want to tell you, with the leftover stickers, chipboards, and die-cut assortment, I will decorate the pictures, of course, especially in the big the pages, okay? You will see it in a moment. And I like to back the pictures with some solid color, just to pop them up, okay? Aquí pueden ver cómo caben perfectamente estas fotografías, que se ven muy bien. O sea, no son tan chicas como para que no percibamos de qué se trata la imagen. Y les comento que a mí me gusta las fotografías ponerles detrás algún papel de color sólido para realzarlas y decorar con todos los stickers, los die-cut assortment y los chipboards que me sobraron. Para eso son. Entonces, una vez que hemos abierto ahí, acá tenemos más espacio. Here we have more space. I used a lot of, well, not a lot. I think maybe they are 6 or 7. I don't remember how many of these square tags, because these are just awesome to place the pictures on them. And I love the way they look, and still I have space to journal something in the front and in the back. Como pueden ver, caben perfectamente estas fotografías. Incluso tengo espacio para escribir algo en el frente y en la parte de atrás. Now, I cut apart one of the 8x8 pages. We have all these pieces. And with this, that are bigger, I just fold it in half and there is more room for pictures. Estas piezas era una hoja de la colección 8x8 y lo único que hice fue recortar todas. Estas las dejé unidas y solamente plegué a la mitad porque me da espacio para poner fotografías. Y estas que eran más pequeñas las monté en la cartulina negra con imanes para que cierren fácilmente y las podemos sostener en cualquier lugar. This has magnets, as you can see here. I back this up with some black cardstock. Okay, so let's move on.
because we have plenty of room for the pictures in this. It's a small album, but trust me, it holds so much pictures on it. So now we can open here, and as you can see here, I have a big space, so I can place a 4x6 if I want, or I can place some more pictures like this. Aquí pueden ver que en estas que las dejé así, las dejé intencionalmente de esta forma porque puedo poner fotografías de 4x6 o más pequeñas, pero claro, para resaltarlas les digo, es importante que no se pierda en patrones tan ocupados como este, las fotos ponerle un papel sólido detrás. As you can see here, this paper is really busy, so that's why I like to add something in the back to pop the pictures and then decorate a little bit all the page. But I intentionally leave this in this way because I am not sure yet if I am going to add a 4x6 or a 6x4 or two small pictures, okay? So this is another great space for pictures, small picture or journaling, and another tag. Aquí tenemos espacio para escribir algo si queremos o fotos más pequeñas y otro tag. Ahora, esta pieza la dejé así solamente como decoración para que se mueva. This is only for fun. You can see here we can slide this through the baking twine. Okay, now let's go to the center and we have here a waterfall. Aquí en el centro tenemos esta cascada. Como pueden ver, mucho espacio para fotografías. You can see here we have plenty of room for the pictures of your love pet. In my case, because Maddie is a schnauzer, I use the dog images mostly, but the collection also give you the chance to use for your cat pet, okay? Because they have a lot of illustrations with cats also. En este caso, como pueden ver, yo usé prácticamente perritos en las imágenes. Sin embargo, aquí tenemos muchas decoraciones de perritos. La colección también incluye gatitos para quien tenga sus mascotas que son gatitos, ¿ok? Here is another big space for 4x6 or small pictures. Aquí de nuevo podríamos poner fotos de 4x6 o pequeñas, como cada quien desee. Here we have another one of this holded with magnets, made with the cut aparts, another tag, a square tag. I only use square tags. Solo usé de los tags cuadrados, pero pueden usar, agregar incluso más porque tiene espacio los bolsillos. Now here is my closure and a good space for another picture or journal something. Este es el cierre y me sirve para poner alguna otra fotografía o para escribir algo. And these are 4x6 size. So I have space here for 4 pictures. This is held with magnets. Aquí tengo espacio para fotografías de 4x6 y esta, como se sostiene con imán, puedo poner otra fotografía aquí fácilmente. Now we open this to the right and we have here more space for a big picture. Here we have more space. Here we can journal something, of course. And now inside this side, we have these doors that opens like so. And we can add the pictures here. Now these mats are held with magnets, all of them. So we have a space here for add more pictures if we want, because then we can hold them in this way with the magnets. Estos mats están sostenidos con imanes, todos ellos. Así es que o podemos poner fotografías aquí en la base o poner fotografías detrás. We can use these back mats also for at the pictures or in this place, okay? So I also add one of these, I fussy cut these images just to be, well, to decorate, of course, and they are open to stack the picture on the back, but also to be sure where each is, each one of the mats, okay?
Puse estas imágenes que están abiertas, como pueden ver, para poder poner nuestra fotografía detrás, pero también para saber en dónde va cada uno de los mats, porque todos los sostenemos con imanes. When we close this, we can open this side. Cuando cerramos, aquí podemos abrir este lado. And also, we can open this side. And of course, I already have here my Madi, and I popped up two of the images just to give more dimension. Aquí en la fotografía recorté dos para darle un poquito de más dimensión, y pues aquí está el resultado. So this is the result of my photo album. I hope you like it and you want to give it a try. And if you choose my tutorial, which I will appreciate so much, of course, I would love to see the result of your project. So when you post your album, please tag me, because I will be so happy watching yours. And of course, if you have additional information that request, don't hesitate, and you can leave me a comment here in my blog, where you are going to find more pictures of this project, or even in the Etsy store. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este álbum de presentación, el video de presentación del álbum. Y bueno, si se animan a hacerlo, el tutorial ya está disponible en mi tienda de Etsy. Les dejo el link, por supuesto, en la caja de información, y se los pongo por aquí también arriba. Y además, les quiero comentar que si se animan a hacerlo y una vez que lo terminen y publiquen, etiquétenme, me encantaría ver el resultado de su trabajo. Además, si tienen información que requieran adicional a lo que aquí les he explicado, no duden en comentarme aquí, en mandarme un mensaje a través de Instagram, de mi tienda de Etsy, en el blog inclusive, donde voy a dejar más fotografías, por supuesto. Y bueno, pues por hoy esto ha sido todo. Espero que les guste y se animen a hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarme. Thank you so much for joining me in this video.